Yo soy Lisa. Hola, yo soy Yago y estamos en la Tsunami haciendo preguntas a los cosplayers de cuál ha sido tu experiencia más incómoda como cosplayer. Ah, se me lengua la traba, chicos, pero ahí está, véanlo. Hola, vamos a poner voz de locutora justo ahora mismo. Vamos a empezar a hacer unas preguntas para saber a los cosplayers cuál ha sido su peor experiencia como cosplayer. Ok, hola Cotton, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu peor experiencia como cosplayer? Mi peor experiencia, que no sepan cuál es mi cosplay. En serio, me duele, me lastiman aquí, mejor mátenme. Sí, esa es mi peor experiencia. Y sí, pasa mucho, chicos, ¿eh? Vienes y te pones muy elaborado y te preguntan, ¿y de qué eres? ¿Qué eres? ¿De qué viniste? ¿Hoy de qué vienes? Cuéntanos. De Angel Womon, de Digimon. Soy la última evolución de Gatomon. Aprécienlo. No traigo las alas, pero le eché ganitas. ¿Cómo te llamas? Amanda. Amanda, ok, Amanda. La pregunta es, ¿cuál ha sido tu peor experiencia como cosplayer? En el último Tsunami hice cosplay de Inuit, pero como Inuit lleva tacones, estuve horas y horas con tacones y al final cuando regresé a mi casa, mis pies estaban destruidos. Me imagino, ya nos sentíamos las piernas en ese día. Muy bien, muchísimas gracias Amanda, cuídate. A ti, gracias. Así es, chicos, los tacones cansan mucho. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Sally. Mucho gusto, Sally. ¿Cuál es tu peor experiencia como cosplayer? Mi peor experiencia ha sido que me empujen bastante o que de repente me pisen. Oh, debe de ser terrible, ¿verdad? Te esfuerzas en tu cosplay y todo. Es muy linda, Sally. Muchas gracias. Ok, encontré una cosplayer bien bonita aquí mientras compraba sus posters. ¿Qué compraste? Ah, no lo traes. No lo traigo. Ok, ¿cómo te llamas? Vanessa. Vanessa, muy bien, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu peor experiencia como cosplayer? Creo que la peor experiencia como cosplayer es el primer paso cuando sales y sientes que todo el mundo te está juzgando por vestirte diferente o por hacer lo que te gusta. Creo que ese es el paso más difícil, no arriesgarte a hacer un personaje o caracterizarte de cierta forma. Sí, ¿verdad? El primer inicio es como que, ay, ¿cómo me van a ver? ¿Qué estoy haciendo? Me va a dar pena, sí. Sí, exactamente. Okay, muchísimas gracias. Aquí tenemos a Soar Carvajal. Ok, muy bien. ¿Ya ves su traje? ¡Qué chulo está de Spy Family! Bellísimo. Por ahí estaba Anya también, ¿eh? Ahí está Anya. Ok, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu peor experiencia como cosplayer? Creo que el maquillaje es algo que, bueno, yo al menos como una persona normal no acostumbro a usarlo. Entonces, para el cosplay, pues tuve que aprender un poquito y también, pues tengo que soportarlo ahorita con mucho calor y mucha gente. Creo que es lo que más me incomoda de ser cosplayer. Sudar, estar con tanta gente que pasen y tu traje y todo, sí. Claro, y luego el cubrebocas, que también es algo que... Qué incomoda. Sí, veo que traes maquillado tu cubrebocas. Sí, está pintado porque pues ya la cara ya no. Muy bien, excelente, gracias. ¿Y cuál es tu peor experiencia como cosplayer? Bueno, okay. No soy cosplayer. ¿No? Pues es el primer cosplayer que hago, tal vez pues, buscar ideas para hacer el traje y todo eso, pero pues, realmente no. Una de las experiencias, bueno, que me acaba de pasar aquí en que entré, fue que la gente se achocó en así en manada y era como foto. Y eso como que estresa un poco. No sé, vienes a ver cosas y todo eso. Y está chido que te pidan fotos, pero ya llega un punto donde, no sé, como que te paniqueas. ¿Ves que le queda muy bien el cosplay? Sí, uno que es pelón. ¿Cómo te llamas? Kisuato. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu peor experiencia como cosplayer? Pues tener mucho calor y sentir que la peluca se me va a salir en cualquier momento. Los pasadores también luego molestan, sí, ¿no? Sí, también, siento que se me van a salir. Ok, ya sabes, es súper incómodo, pero aquí seguimos, aquí andamos. Gracias. Sí, gracias a ustedes, Daniel. Encontramos otro cosplayer aquí, bien bonito. ¿De qué vienes hoy? De Rem. Muy bien. Le falta la hermanita, ¿no? ¿Son hermanas y ya? Las gemelas. Sí, ¿verdad? Ok. Cuéntanos, ¿cómo te llamas y cuál ha sido tu peor experiencia como cosplayer? Soy Hitomi y creo que una de las peores experiencias que he tenido pues es el acoso hacia las cosplayers. Sí. Ese es un tema muy delicado, ¿verdad? Sí, que pocas cosplayers hablan realmente porque todos lo normalizan, pero no, sí está feo. Más el acoso sí. Por internet. Sobre todo contra las chicas. Muy cliché, pero es cierto. Sí, más por el mundo anime.
Sí, muchísimas gracias por tu comentario. La verdad es que sí, esto tómenlo mucho en cuenta, chicos. Esperando, esperando, esperando. Seguimos esperando porque tenemos que casar a los cosplayers. Ok, estamos aquí con este hermoso cosplayer. O sea, y miren esto, miren sus alotas también, qué cool. Gracias. Sí, tanto esfuerzo para eso, o sea, solo de verlo ya me lo imaginé. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu peor experiencia como cosplayer? En una convención que fue precisamente ayer, traje un cosplay un poquito más pesado. Y se andaban cayendo en todos lados. Y hubieron momentos que la gente agarraba los props y se los intentaba llevar. Entonces era muy incómodo como que de repente perseguir a las personas para que no se lleven mis granadas y cosas así. Pero fuera de eso no he tenido ni una mala experiencia. Fuera de eso. Fuera de eso nada más, digo, que se te caiga, que la gente se lo quiera llevar. O que luego toquen tu traje. Sí. Sí me imagino. Pasa, ¿verdad? Mucho, muchísimo. Ok, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Darlene y en Instagram estoy como It's Not Darlene. Un gusto. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? En este momento soy J-Nopra. Ok, mucho gusto. Muy bonito cosplay. Gracias. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia como cosplayer? Con público sí me ha pasado que de repente quieren tocar alguna parte de cosplay y se ha llegado a romper porque nada más lo jalan o algo así, o se atoran a algún lado, pero pues nada más. Y en sí parte de cosplay que me haya pasado, pues cuando antes, ahorita estoy retomando, antes sí ya tendrá como unos 7, 8 años. Traía cosas un poco más grandes o elaboradas y como se llenaba mucho de gente, pues igual era así como que no me toquen. Sí, de hecho está muy bonito, está muy bonito. ¿Tú hiciste los cuernos? Absolutamente todo, yo lo hice completamente desde cero. Wow, te quedó muy increíble, muchas gracias. Yo he sido Elisa. Yo soy Yago y esto es el Regimen. Hasta la próxima, bye bye. Tsunami, sí, tsunami. A ver otra vez.